Cuando un libro se abre, ¿es porque hay un interés, curiosidad o sencillamente disfrutarlo con dedicación y disponibilidad? Hoy estamos reunidos en familia para elevar pequeñas plegarias a Dios por un año más de vida de nuestro amigo y hermano César Eduardo. Sean todos bienvenidos para ir con la máquina del tiempo y regresar hacia el pasado de César Eduardo. Pero para ello, tengamos presente el siguiente anuncio publicitario. Ahora sí, a lo que venimos, los 50 años de César Eduardo, listos para la máquina del tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estas son tan solo unas imágenes de la niñez de César Eduardo. Como un libro que no sabes el final, eche susto a lo que lees, así la vida es. Cuando naces, ya te expones al dolor. Y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesguen por amor. ¡No! ¡No! O mejor sí. Vamos a ver ahora algunas imágenes de César Eduardo en su época de adolescencia. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver a mí. El
es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor. Ahora continuemos con el deporte favorito de César. Fuego abrazar el deseo de dar sin fin, el deseo de ganar. For the lifetime of hard work that brought us here today, we'll go all the way. Es el día, es la ocasión de triunfar, para hacer realidad el destino que soñábamos conseguir. Una vida de lucha, trajo hasta aquí, llegaré hasta el final. Cause it feels like we're having
Después de ver algunos momentos importantes de la vida de César Eduardo, les invito precisamente a que veamos cómo fue su noviazgo y su matrimonio. Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal. Oye. El amor. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. César Eduardo Ardila se casó con Berenice Tirado Moreno, en aquel tiempo reina nacional del bambuco. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los
será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Estas imágenes que acabamos de ver del matrimonio de César y Berenice nos traen nostalgia. Pero sigamos viendo un poco más de la vida de César Eduardo. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada. Un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. César Eduardo, hay seres queridos que no lograron llegar a este día especial para ti, pero ellos te enviaron los siguientes mensajes. Hola César, feliz cumpleaños. Quiero desearte la felicidad, que el Señor te mande muchas bendiciones hoy a ti y a toda tu familia. Un saludo muy especial a Doña María y a todos sus hijos que siempre han estado al lado de nosotros, dándonos todo su amor. Gracias César por ser como eres, por ser un hermano cariñoso, especial, muy detallista, especialmente porque siempre has estado al lado de papá. Gracias Berenice por tantas atenciones. Feliz cumpleaños, que lo disfrute. Hola tío, en esta fecha tan especial, desde la distancia quiero desearle un feliz cumpleaños. Quiero recordar esta fecha con la mayor alegría, con el mayor amor,
con el mayor aprecio que yo le tengo a este tío. Lo quiero muchísimo, lo extraño muchísimo. Quiero realmente en este mensaje transmitir mi afecto. No importa en realidad cuántos años esté cumpliendo, eso en realidad no importa. Lo importante es celebrar en familia, celebrarlo con mucho amor, con mucho cariño. Quiero que sepa que lo quiero mucho, y me encantaría haber estado allá con ustedes, al menos para soplar las velas de la torta. Realmente espero que con este mensaje, tío, transmita mi mayor afecto, mi mayor cariño y mi mayor admiración para usted. Lo quiero muchísimo, espero que cumpla muchos, pero muchos años más. De corazón lo extraño. Un besito, lo quiero mucho, que cumpla muchos años más. Chao. Hola, tío, bendición. Hoy es un día para recordar, agradecer y felicitar. Así que voy a empezar por recordar. En realidad, pues, lo recuerdo mucho. Recuerdo muchas cosas que en mi vida de infancia y de juventud y de adolescencia, pues, estuvo presente en esos momentos. Recuerdo mucho alcaldía cuando trabajamos juntos. Recuerdo mucho patinaje cuando me llevaba patinaje. Recuerdo mucho cuando nos regañaba por la ropa, cuando nos la lavaba, cuando nos arreglaba el cuarto, cuando pues me ayudó en el acueducto y estuvo trabajando conmigo allá también. Como se lo he manifestado muchísimas veces, siento muchísimo aprecio, muchísimo cariño, muchísimo agradecimiento por todas esas cosas brindadas, porque parte de mi personalidad, de las cosas que soy, de las cosas que digo, que pienso, que siento, pues está usted presente en esas cosas. Por otro lado, esa era la segunda parte, agradecerle por todas esas cosas. Y el día de hoy, que es su cumpleaños, felicitarlo y desearle un feliz día en compañía de toda la familia, de todas las personas que lo quieren. Lastimosamente no puedo estar allá, pero de todo corazón, de parte de Dionisio, de parte mía, le mandamos un abrazo gigante, un beso gigante. Y pedirle a Dios por su salud, por sus obras, por sus actividades, por sus metas, por sus sueños, por su familia, por mi tía Bere, Camilo y Santiago, para que en esta etapa, después de estos 50 años, empiece lo bueno y empiece a disfrutar a sus hijos. De todas maneras, lo espero aquí en Cartagena para que también yo lo pueda disfrutar. Así que lo quiero mucho, un abrazo gigante. Chao, chao. Sander y de Cristian Mauricio, y felicitarlo por estos 50 años de vida en los cuales ha logrado establecer un bonito hogar con Berenice, con Camilo Eduardo y con Santiago. En César siempre podemos destacar su gran amor a la familia, a su papá, a mi papá, a mi mamá, a los hijos de él, a Berenice y a todos los familiares, sus hermanos. Él, entre sus cosas que podemos destacar, es sus valores espirituales, sus valores morales, la entrega a su familia y a sus amigos, amigo de sus amigos. En él, su sentido de responsabilidad en el trabajo, el amor al deporte. Pero ante todo, yo quiero agradecer a César y a Berenice por el cuidado que han tenido con mi papá, junto a sus hermanas y doña María. Por ello, y ante todo en nombre de la familia, queremos desearle muchos años de vida llenos de paz, alegría y prosperidad. Que el Todopoderoso lo colme de muchas bendiciones y que pueda realizar todos sus sueños. De su querido hermano, muchas felicitaciones.
No podía cerrar este libro de la vida de César Eduardo sin las palabras de su padre, don Joaquín Ardila. Lo felicito también por su cumpleaños, que lo cumpla felizmente. Le repito que tenga muy bien dicho de todo en su vida. Toca, no, siempre lo felicito porque ya se ha habido llevando problemas que presentan en esta vida. Y respaldado por la familia y todos los familiares, especialmente por la suegra, esa señora tan excelente, que mucho lo que le acuerdo, cumple felizmente. Lo felicito por el modo de ser que he tenido. César Eduardo, resaltamos también durante los 50 años de tu vida el trabajo que llevas en la parroquia Juan Pablo II, donde realizas y guías y acompañas junto con su esposa Berenice a las demás parejas de casados. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Ahora sí, apague y vámonos. Hasta la próxima. ¡Chao!